entonces el March, el encuentro. Hizo sonar el silbato Baliño. Movió la academia. La pelota que vino para Lolo. La juega rápidamente abriéndola para Centurión. Hay tiro de esquina para pegarle esa pelota a Huet. Va a buscar ahora de arriba de cabeza Racing. El centro de Huet. Arriba Lolo. Gavarini. Se quedó con un estupendo cabezazo de Lolo. Hay tiro libre. Bou para pegarle. Atención, será la última de este primer tiempo. Le dio Bou. Gavarini. ¡Qué pelota que atrapó el arquero Gavarini! Ahí está Cabral. Juega la pelota para Mensegués. Balón que viene buscándolo Ramírez. El que lo marca es Gómez. Giró Ramírez. Le escapó Ramírez. Atención. Falta de Gómez. La anterior dice. Lo iba tomando, lo volteó, le cometió falta a Gómez, a Ramírez, tiro libre, que le favorece a Argentino. Riquelme le va a pegar directamente al arco. Tiro libre para Argentinos. Riquelme para pegarle, va Román, le dio Riquelme. ¡Gol! ¡Golazo de Argentinos! De tiro libre, Riquelme. La clavó en el ángulo, señores. Gol de Argentinos. Román gana Argentinos en la cancha de Huracán. Riquelme dice que Argentinos vence a Racing 1-0. La última, 49 con 45. Y la perdió Rentería. Y esto es gol de Argentinos en el final. Y viene Lenis. Pará, le dice Riquelme. Va Lenis. La tiene Lenis. Se frenó. Le dio bolilla a Riquelme. La tiró larga para Riquelme, que no va a llegar. Lateral, pero ya no habrá tiempo, lo va a terminar Baliño. ¡Ha ganado Argentinos! Es victoria del equipo de Borghi.